endonutrición, que es basar tu nutrición en tus señales fisiológicas en vez de tanto en datos externos, ¿vale? Esto, que quede claro, que no estoy en contra de dar prescripciones externas. Yo mismo soy preparador y tengo que dar cantidades y una hoja de ruta a mi atleta, a diferencia de que yo por feedback sí tengo muy en cuenta sus necesidades y los planes están cuadrados respecto a esa necesidad fisiológica. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que dice, yo es que no tengo sed. No, tú sí tienes sed, lo que pasa es que no estás reconociéndola. ¿Y por qué no la reconoces? Porque no eres endoperceptivo, no te estás preguntando, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Tengo sed? Y luego por una cosa muy fácil, el cuerpo cuando tiene una señal fisiológica y tú no se la abasteces, no se la das, él interpreta que no se la vas a dar y lo que hace es apagarla. El problema es que al apagar esa señal, tu homeostasis, al darse cuenta de que le falta algo que no le proporcionas, va a crear un equilibrio, por lo tanto va a hacer un efecto rebote. Por eso se dice que no beber agua retiene líquidos. ¿Entendéis? Entonces, cualquier cosa que tú no le des al cuerpo, él lo va a equilibrar en sentido contrario a lo que tú hagas. Si tú no le das agua, lo que va a hacer es retenerla. Si tú no le das comida, lo que va a hacer es ahorrarla probablemente. Es por eso por lo que muchas teorías restrictivas crean lo contrario. Esa persona que te dice, hago dieta y me cuesta cada vez más bajar, es porque es una dieta tan carente que la homeostasis se siente tan agredida que lo que va a hacer es ponerse en modo ahorro. Todo lo poquito que pueda lo va a engordar. Todos sabemos que una dieta muy hipocalórica regula la baja la glándula tiroides para justamente ralentizar esa quema de calorías. Digamos que por eso no funciona tan fácil el cómputo de restar y sumar calorías. No es tan sencillo, hay más factores. Por eso hay una persona que reacciona antes que otra, por eso hay personas que se rebotan. Ahora hablamos de síndrome metabólico, problemas metabólicos de personas que han agredido mucho tiempo su cuerpo. Entonces la sed, hablamos que es la señal fisiológica que nos indica cuándo y cuánto beber. Entonces, ser endoperceptivo implica no ser pasota, al contrario, significa ocuparse de tus señales fisiológicas. Significa que yo debo tener siempre agua a mano, para que en cuanto que aparezca la sed, no tarde y pueda beber. Significa que no debo tener mucho estrés, porque si tengo mucho estrés igual me olvido de que tengo sed. Ese es el motivo por el que muchas personas no hacen caso a sus señales fisiológicas. Por eso es tan importante ser ecuánime. Porque estar sereno va a evitar estrés y va a hacernos que las señales fisiológicas sean más claras y actuemos con ellas. Y luego tenemos algo fundamental aquí, que es el hambre. El hambre es la señal fisiológica que nos indica cuándo necesitamos comer. Ahora todo el mundo dice que 3 horas. ¿Por qué? Porque he leído que el balance positivo de nitrógeno sucede cuando tal. Porque si va a tardar 2 horas, el azúcar baja, te pueden decir toda la panoplia de creencias científicas sin atender a la necesidad real, que es el hambre. El hambre nos determina cuándo el cuerpo está permeable y está enzimáticamente y fisiológicamente preparado para comer y asimilarlo correctamente. Si os fijáis, decidme ahora una dieta en que tenga en cuenta el hambre. Ninguna. En el periodo de volumen se queja la gente de que, ¡buf!, como sin hambre. Y luego en periodo de definición te quejas de que tienes un hambre de narices todo el tiempo. O lo que es lo mismo, por exceso o por defecto. Pero comer con hambre, o lo que es lo mismo, lo que en nutrición ahora, en la corriente más innovadora de nutrición se llama modelo de alimentación por demanda, o lo que es lo mismo, es que los niños pequeños, cuando somos bebés, te dice el médico que coma por demanda, o lo que es lo mismo, cuando el niño lo necesite, lo pida. ¿Por qué? Porque el niño sabe lo que necesita cuando lo necesita. Ah, vale, y cuando somos mayores ya no. Ya resulta que hasta los 6 meses comes por demanda, pero a partir de los 6 meses... el biberón a las 7, las 3 y las 9. Niño, come, no tengo hambre, tienes que comer. Mamá, tengo hambre, ahora no toca. Nos cambian desde pequeño las señales fisiológicas hasta alterarlas totalmente. Es uno de los motivos, junto con las creencias, de que nos cueste tanto cosas tan evidentes como comer cuando tengas hambre o entender que es ahí cuando tenemos que comer. El hambre nos da señales importantes, nos da unos parámetros muy importantes. Porque hay una ciencia que sabéis que todos la conocemos, se llama el timing, que es el momento en el que un nutriente es más efectivo que en otro. Estamos todos obsesivos con el pre-intra y post del entrenamiento, porque ahí es cuando necesitas tal, luego media hora después tal, por la mañana más hidrato, por la noche no, por la hora de comer tal, quita la grasa, haz el hidrato, cíclalo, todo es el timing, el momento en el que más efectivo se hace la toma de un nutriente. ¿Pero eso es verdad o son creencias? Normalmente son creencias. La realidad viene determinada cuando comes por hambre.
Porque es en ese momento, tú por ejemplo dices, tengo hambre, y a lo mejor en la mañana tienes determinada hambre y te comes un volumen de comida, y luego en otro momento tienes hambre y comes más, para quedarte igual de saciado. ¿Eso por qué es? Porque tienes, ese es el momento oportuno para introducir más comida y en otros menos. O lo que es lo mismo, el timing no tiene por qué ser una cosa racionalizada que me ha dicho Menganito. Lo mejor es el timing personal. Yo, por ejemplo, si hiciera caso a las creencias colectivas, no comería casi en la cena. Y sin embargo, siguiendo el hambre, hace ya mucho tiempo que el momento en el que yo más como es por las noches. Algunos lo saben, que me siguen en Instagram. Me pongo unos zampones ahí tremendos. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque es el momento, por experiencia. Yo no es que coma hasta quedarme lleno. Yo como siempre igual, que es que como a un nivel de hambre. Cuando el hambre aparece, como. No espero a tener muchísima hambre. Cuando tengo un hambre moderada, como. Y me sacio, dejo de comer cuando estoy saciado, no cuando estoy muy lleno, ¿vale? Entonces, yo no como ni siquiera por cantidades preestablecidas. ¿Qué es lo que sucede esto? Que eso es lo que desvela la necesidad real. Eso puede llevar a que igual en el desayuno yo tenga más apetencia y hambre a lo mejor de carbohidratos y no de tanta proteína, y luego por la noche me apetezca un entrecot, así. Es que es lo que me pide el cuerpo, además lo decimos, me lo pide el cuerpo. Entonces eso determina la necesidad real. Porque lo demás es que no dejan de ser creencias peor, mejor fundamentadas. ¿Entendéis? Entonces esto es fundamental porque aquí determina adelante el timing. A mí todo el mundo me pregunta ahora, ¿cuál es el mejor batido suplemento para después de entrenar? Yo siempre digo lo mismo, el que mejor te siente. Si tú tomas un batido, que en teoría tiene que ser súper rápido y comer al rato, y a la hora sigues hinchado, como pasa casi todos, no está funcionando. Lo digieres no tan rápido, como a la hora y media porque me dejas hinchado. Bueno, pues ya lo tienes claro. Olvídate de lo que pone en la etiqueta. ¿Cómo te sienta a ti? Si tomas un suplemento después de nada, tiene que ser rápido porque lo quieres es luego comer, ¿no? Entonces tenemos luego otra tercera señal importante, que es la de apetencia. No es lo mismo que hambre. El hambre nos dice cuándo comer. La apetencia nos señala qué alimentos elegir en qué circunstancias. Aquí, siempre, en la nutrición, si os fijáis, el término placer ha estado ilegalizado, que se llama. Que es que está prohibido. Hemos asociado que adelgazar es comer rancio, poco, pasar hambre, pasarlo mal, tiene que ser así. Si comes bien y placentero, te entra culpa. Uy, esto tiene que ser malo. Si sabe bien, malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la apetencia la hemos perdido como señal, y la apetencia nos dice de lo que tenemos acceso, qué es lo que más nos hace falta. Por ejemplo, las embarazadas tienen antojos, ¿verdad? Pues se ha demostrado científicamente que esos antojos son una necesidad fisiológica, que el alimento que les apetece tiene un nutriente del cual están deficitarias. El famoso chocolate suele ser deficiencia de magnesio y también de flavonoides, que algunos son antidepresivos, en un momento en el que la mujer tiene un sistema hormonal como una ruleta rusa. Y también es famosa la apetencia de fresas, que suele ser una deficiencia de vitamina C, muy necesaria para la formación del feto. Entonces, esto en las embarazadas, como tienen una demanda acentuada por la creación de una vida, se hace más claro y palpable. En las personas puede parecer una apetencia de cualquier tipo, pero suele ser así. Esa persona que yo veo que su preparador le ha mandado pollo y me ve a mí con la carne picada ahí sangrando y está diciendo, Dios, ¿cómo me comería eso y tal? Es que igual necesita más eso. Entonces, aquí dice, ya, pero es que a mí me apetece Nutella. A mí también y me la como, pero ese es otro cantar. No digo que esté bien hecho. No digo que esté bien hecho. Normalmente es que confundimos la apetencia real, lo confundimos con el hambre emocional. Cuando a ti te apetece una Nutella, lo que te apetece no es hambre, no es de hambre, sino que lo que te apetece es satisfacer una sensación emocional de algún tipo. Entonces, entre comer emocional y la apetencia real hay una gran diferencia.